monitor de los centros cívicos de A Coruña y hoy vamos a realizar una clase de pilates. Para la clase de hoy vamos a utilizar, como no tendremos lo más seguro, todos una pelota en casa blandita, vamos a utilizar una bolsa, una mochila, ¿vale?, con ropa metida dentro. Intentar que la ropa que metamos sea algo abultada, pueden ser dos toallas o sudaderas, para que sea acolchado y utilizarlo a modo pelota en algunos ejercicios, ¿vale? Bien. Y antes de empezar, vamos a ir con unos ejercicios de movilidad. Recordar que antes de hacer las clases necesitamos un espacio donde poder movernos y algo blandito, tipo colchoneta, tipo toalla. Vale, empezamos. Con pie derecho vamos haciendo círculos con el tobillo. Hay que ir poco a poco preparando nuestro cuerpo para los ejercicios. Cambiamos de sentido. Muy bien, cambiamos de pierna. Cambiamos el sentido. Perfecto. Vamos ahora a ponernos 30 veces de puntillas, manos en la cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Abrimos un poco más las piernas, seguimos con manos en la cintura y hacemos 30 sentadillas con la espalda recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Muy bien, con las piernas un poco más cerradas, hacemos círculos bien amplios con la cintura. Cambiamos el sentido. Muy bien, vamos con torsión a un lado y al otro. Tocamos lateralmente las rodillas. Muy bien, cruzamos los brazos a la altura del pecho. Vamos abajo y adelante 10 veces. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Y vamos con nuestras manos, abrimos y cerramos nuestras manos para empezar a calentar las articulaciones de los brazos. Hacemos giros hacia afuera. Hacia adentro. Flexión, extensión de codos.
manos en la cintura, hacemos círculos adelante con los hombros. Atrás. Vamos a elevar 20 veces nuestros hombros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos con nuestra cabeza. Hacemos 5 giros a un lado, 5 al otro. 1, 2, 3, 4 y 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Quizás vamos con las orejas a los lados. Muy bien. Vamos a comenzar con lo que es la parte principal ya de la clase. Recordar que habíamos cogido una bolsa, la habíamos llenado con toallas o con sudaderas, algo gordito, que nos sirva como si fuese una pelota. Si alguien tiene una pelotita blanda en casa, ¿vale? O una que pueda ser de fútbol o esta, pero medio deshinchada para que esté blandita, nos lo diría. Nos lo dejamos cerca para utilizarlo luego cuando sea preciso. Vamos a comenzar estando de pie en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra. ¿Vale? Colocamos posición perfecta, separamos punteras, separamos talones para dejar la distancia de nuestra cadera. Y desde aquí, una posición perfecta. Estiramos nuestra espalda, los hombros ligeramente hacia atrás, la barbilla ligeramente en descenso. Desde aquí, tomaremos aire creciendo, soltaremos plegando nuestra columna vertebral desde la zona cervical hasta la cadera, ¿vale? Iríamos plegándonos, 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 plegándonos. Aquí abajo volveríamos a tomar aire y soltaríamos desplegando, ¿vale? A la hora de desplegar, recordad que la cabeza tiene que dar con ese leve descenso. No lo llevéis arriba. Pues comenzamos. Venga, buena posición. Separamos, estiramos la espalda, vamos ligeramente detrás. Tomo aire, crezco. Suelto aire. Barbilla el pecho y desde ahí voy vértebra a vértebra bajando. Tomo aire. Suelto subiendo. Tomo aire. Suelto bajando. Tomo aire abajo. Suelto subiendo. Recordar que lo último que se mueve es la barbilla, ¿vale? Lo último serían los hombros y la barbilla. Tomo aire. Suelto. Tomo aire. Suelto. Aire, suelto, tomo aire, suelto. Muy bien, ahora trabajaremos boca arriba en nuestra colchoneta y utilizaremos esta ayuda, esta bolsa o esta pelota de la que hemos hablado, ¿vale? Bien, yo lo que hago es me tumbo y coloco esta bolsa justamente debajo de la zona en donde se unen la espalda, ¿vale? La zona de la lumbar con la zona de la cadera. Ahí colocado de forma que no os moleste. Bien, y desde aquí los brazos van a quedar apoyados en el suelo y levantaremos nuestras piernas, ¿vale? Para que nos proteja la zona lumbar, sobre todo tenemos colocado esta ayuda. El primer ejercicio que vamos a hacer en esta posición va a ser la tijera, ir intercambiando las piernas de lugar. Yo desde aquí voy a tomo aire, suelto, tomo, suelto, ¿vale? Y vamos a subir
en siguiente aire, siguiente himno, siguiente forma, ¿vale? Tomo aire, subo una, suelto aire, subo la otra, tomo aire, extiendo y a partir de ahí comenzaríamos, ¿vale? Bien, pues entonces colocamos bien esa bolsa con ropa, tomo aire, subo una, suelto aire, la otra, tomo aire, extiendo, suelto aire y la separo y a partir de aquí tomo, suelto, 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 tomo, suelto. Bajamos piernas. Dejamos ir un poquito a los lados. Muy bien. Vamos con el siguiente. En el siguiente haremos aperturas y cierres. Ya veis que no os digo nada de apretar aquí la zona abdominal porque ya vamos a tener que hacerlo para mantener las piernas arriba. Pero como siempre, en Pilates vamos a mantener ese cinturón apretado. Zona abdominal, zona lumbar y glúteos. Vamos allá. Tomamos aire, levantamos una, soltamos aire, la otra, tomamos aire, levantamos las dos, y a partir de aquí, tomo aire, abro, suelto aire, cierro, vamos allá, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo, suelto. Tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto. Dos más, tomo, suelto, tomo, suelto. Bajamos piernas, quitamos nuestra ayuda. ¿Vale? La dejamos a un lado para luego. Desde aquí vamos a dejar las dos piernas caídas a un lado. Las dos al otro. Ahora, dejando los pies en el sitio donde están ahora mismo, vais a dejar caer cada rodilla a su lado, de forma relajada. Notaréis que os tira la zona de la ingle, como intentando retener las piernas para que no se caigan. Tenéis que intentar relajaros para que se suelte y bajen sin problema. Si no, incluso podéis tirar un poquito con las manos para ayudar a estirar la zona de los aductores. Perfecto, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Nos vamos a colocar en cuadrupedia en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra, y vamos a ir con el ejercicio del nadador. En él lo que vamos a hacer es, colocando nuestras manos apoyadas, puedes estar sobre puños o puedes estar sobre la palma de las manos, ¿vale? Lo importante, que las manos estén abiertas a distancia de los hombros, teniendo la muñeca justamente debajo de los hombros. Y luego, además de eso, tenemos que tener las piernas abiertas, lo que es las rodillas, la distancia de la cadera y las rodillas justamente debajo de la cadera. Desde aquí vamos a intentar colocar nuestra espalda totalmente recta y no se ha de mover nada en absoluto. Mantenemos una tensión al nivel lumbar para proteger la espalda y dejarla bien recta, sacamos pecho, sacamos glúteo. Y lo que vamos haciendo es, llevo una mano, yo por ejemplo la izquierda, pierna derecha, atrás, volvemos, y la otra. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, soltamos aire, al traer el brazo de nuevo hacia adentro, tomamos aire al soltar, ¿vale? Al separar de nosotros. Lo más importante de todo, como os dije antes, vuestra espalda. Tenéis que intentar que no se mueva
en absoluto. Otra cosa que tenemos que evitar es la hiperextensión, que es soltar todo, ¿vale? De esta forma. Yo lo que no puedo hacer es extender así, porque así, fijaros que he curvado mucho toda mi espalda, ¿vale? Y posiblemente incluso haya subido la zona cervical. Entonces, mis ojos siempre mirando por delante de mis manos y desde ahí tomamos aire más o menos hasta la línea de nuestro tronco, soltamos, vuelve. Para tomar aire, soltar, vuelve. Tomamos aire, soltamos, vuelve. Tomamos aire, soltamos, vuelve. Espalda bien recta, tomamos aire, soltamos, vuelve. Tomo aire, suelto, 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 vuelve. Última, tomo aire, suelto, vuelve. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Estando tumbados boca arriba, vamos a volver a coger la bolsa, ¿vale? Y la vamos a colocar entre las rodillas. Lo que haremos será colocar esta bolsa, cerrada para que no se escape nada, esta bolsa aquí, ¿vale? Yo la coloco entre las piernas, los brazos en posición de cruz, y desde aquí lo que hago es tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. ¿Vale? Yendo a los lados. Como ya dijimos en alguna otra clase, ¿hasta cuándo tengo que llevar las rodillas lateralmente? Hasta que veáis, ¿vale? Hasta que veáis que vuestra palma se quiere levantar. Si yo voy llevando esta bolsa, estas rodillas, a este lateral y noto que a partir de aquí ya se me quiere levantar la mano, pues sería ese punto límite al que yo puedo llevarla, ¿vale? Pues entonces, colocamos la bolsa, 90 grados la cadera, 90 grados las rodillas, y desde aquí tomamos aire, llevamos a un lado, soltamos, volvemos. Para tomar aire, voy al otro lado, suelto, vuelvo. Tomo aire, suelto. 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 Una más. Tomo aire, suelto. Y al otro lado. Tomo aire, suelto. Bajamos piernas, dejamos la bolsa a un lado para que no nos moleste. Y ahora lo que haremos será continuar con el siguiente tramo de ejercicios. Hasta ahora.